Señores, bienvenidos a un nuevo video. Esta semana nuestros amigos de LEGO Stores México nos invitaron a la apertura de su nueva sucursal en la Plaza Satélite, donde estuvo increíble y hasta la fecha es la LEGO Store más grande en todo México y toda Latinoamérica. Y de toda esa experiencia nos mandaron un gran regalito y se los quiero compartir porque estoy bastante emocionado de finalmente tener nuestro Mosaic Maker. Esto ya lo hemos visto hace algunos meses cuando tuvimos oportunidad de visitar la LEGO Store en la ciudad de París, la LEGO Store en Ciudad de Roma, donde esa tecnología en la LEGO Store nos permite que podamos recrear una foto de nosotros mismos, de nuestra pareja, de quien sea, en un set de Lego completamente construido con puro brick. Y aquí estamos viendo, pues ustedes alcanzarán a ver un poco en cámara, esta es mi foto y créanme que este va a ser un gran detalle para todos los amantes del puntillismo. Y es que imagínense nada más tener esta imagen hecha con puro bricks de Lego, eso va a ser algo espectacular. Así que señores, nuestra tarea del día de hoy va a ser construir nuestra propia imagen con este set de Lego y vamos a ver qué tal, vamos a ver un poco la experiencia porque muchos de ustedes me estuvieron compartiendo, me estuvieron preguntando, bueno Luis, ¿cuánto cuesta esta padre? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿De qué tamaño es? ¿Cómo funciona? Pues no os preocupéis que justo en este video lo vamos a descubrir y además vamos a hacer algo emocionante. Una vez que lo terminemos de construir le vamos a meter un poquito de personalización, algo que nos encanta de Lego, que la imaginación es nuestro límite, así que vamos a usar algunas piezas que tenemos por ahí para darle un poquito más de estilo a nuestra imagen. Así que señores, antes de comenzar no olviden regalarnos ese poderoso like, suscribirse a este gran canal, pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos. Y ahora sí, brevemente, pues aquí está nuestro Mosaic Maker. Esta dinámica solamente se encuentra disponible hasta el momento en la sucursal de LEGO Store Satélite, donde podrán encontrar el módulo para crear su imagen en un set de LEGO. Aquí estamos viendo la cajita, esta fue la imagen que nos dieron nuestros amigos de LEGO Store México, donde pues ya tenemos ese, son como las instrucciones de nuestra imagen, ahí en pantalla ustedes alcanzarán a ver perfectamente, pues esta técnica de puntillismo para recrear las sombras, las luces de lo que es nuestra foto. Y tenemos aquí la cajita que nos entregan para armar lo que es esta construcción. Tenemos un total de 4502 piecitas y me imagino, por lo que estoy viendo, aquí la imagen ha de tener pues esa variedad entre piezas amarillas, negras, y nosotros pues iremos construyendo poco a poco nuestra imagen. Así que señores, comencemos. Vamos a analizar un poquito, esto es más que nada como ir descubriendo juntos cómo funciona esta nueva modalidad de Mosaic Maker. Y ahí está, vamos a ver, uff, señores, vean esta belleza, wow. De entrada que lo estamos viendo, se ve increíble. Aquí estamos viendo, pues en primera instancia, en esta partecita de la tapa, es la placa. Con esto, pues tenemos noción del tamaño de nuestra imagen. Tenemos un cuadro aquí completamente en forma. Y de este lado nos vienen las cajitas con las piezas. De hecho, aquí nos dice exactamente el color de cada pieza. Tenemos una pieza en color gris, un gris más oscurito, amarillo, negro, gris más clarito, y me imagino que esta es la que pues es completamente blanca, además de que nos incluyen la pieza más importante para todo maestro constructor, pues esta que nos ayuda a retirar las piecitas cuando en esos momentos nos equivocamos. Y aquí lo increíble que estábamos justo analizando es que esto se presta para todas las edades, pero a veces pues tenemos ese problema de que confundimos las piezas, las mezclamos. El hecho de que nos vengan así en cajitas creo que está perfecto para que no las estemos combinando. Además es una forma, al menos lo que yo estoy viendo, muy elegante de cómo se alcanza a apreciar todo esto. Así que de entrada me gusta mucho cómo viene y pues aquí tenemos nuestra plaquita, vamos a sacarla para que la vean. Ahí está, esas son como las plaquitas que normalmente usamos para posar nuestras minifiguras, para crear escenarios, son placas base, así que pues funcionan bastante bien y con ello esto nos va a servir para empezar a colocar lo que son las piezas. Aquí pues como pueden ver en la imagen, ese es nuestro instructivo, así que a partir de ahora lo único que nos queda es comenzar a armar pues pieza por pieza nuestra imagen. Por último les quiero enseñar una de esas cajitas para que veamos un poquito cómo están las piezas y ahí está. De hecho viene una bolsita, o sea, estamos viendo aquí la cajita, la sacamos y dentro de esa cajita viene pues esa bolsita con las piezas, que son bastantes. O sea, si son 4500 piezas y si tenemos 5 cajas, estamos hablando que tendremos cerca de 900 piezas por esto. Así que lo más seguro es que les sobren bastante de esas piezas, lo cual pues nos va a servir para construir algunas otras cosillas, o si en una de esas nos queremos ver ambiciosos hasta crear otro cuadro. Así que señores, dicho esto, pues nos queda una tarea bastante emocionante, comenzar a construir nuestra imagen de Lego, y en unos cuantos minutos o en unas cuantas horas, dependiendo cuánto nos tardemos, les enseñaré el resultado final. Pero eso no va a ser todo, ya que una vez que vean cómo está construido, pues ya les comenté, le vamos a meter ahí una manita de gato y eso va a quedar bastante cool. Así que señores, no se diga más y manos a la obra.
Listo, señores, después de 2 horas de estar armando y un poquito ya con los dedos medio dolorosos y un poco adormilados, finalmente terminamos de armar nuestra foto en este Mosaic Maker de Lego. Y brevemente les quiero enseñar primero, así está nuestra foto para que vean un poco la comparativa. Eso sí, como breve comentario, nos sobraron bastantes piezas y nos habrá quedado un poquito, yo creo que más de la mitad. Lo que sí, por ejemplo, el color amarillo, que es donde se lleva más parte de esta imagen, fue la que más se nos acabó. Pero eso sí les puedo decir, yo creo que sin problema esto nos alcanza para hacer 2 en 1, ya que sí son piezas suficientes para hacer otra imagen. Solamente ahí sería como cuestión de irle buscando o de diseñarla y también de comprar una de esas placas, pero esas no hay ningún problema, en todos lados las venden. Y ahora sí, señores, llegó el momento de enseñarles mi imagen hecha con bricks de Lego, así que ahí va, 1, 2, 3, uff, tarán. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿Si se parece? ¿No se parece? Le hago así como medio chiquito, cierran los ojos y ahí está la imagen, así como esas son las instrucciones. Así se supone que se tiene que ver y así se ve realmente. Yo sí le encuentro un parecido, obviamente cuando estamos hablando de puntillismo, pues entre mayor distancia haya, la imagen va a tomar mayor relevancia. Así que seguramente, me imagino, a ustedes que están viendo en cámara, pues la imagen se ve mucho más clarita. Si yo la alcanzo a ver, pues ligeramente veo como que la silueta y todo eso. Así que en ese sentido, así luce bastante bien. Y brevemente le pusimos aquí un marquito con algunas piezas que teníamos. Y ahora sí, ya que lo tenemos de esta forma, ya que lo podemos apreciar, me gustó mucho. Como breve comentario, porque todavía no terminamos, sinceramente es una pieza que, si tú eres muy fanático de Lego, obviamente tener ese tipo de detalles en tu colección, en tu cuarto, porque se hace personalizado, es acerca de nosotros, de nuestro fanatismo, tener quizá hay una imagen de lo que somos nosotros, de lo que nos representa, sobre todo este amor por la marca. Así que en ese sentido es bastante divertido, creo que es muy buen detalle el hecho de poder tener no solamente nuestra imagen, sino dar quizá una foto a alguien en su cumpleaños como regalo, como aspecto conmemorativo, la razón que sea, creo que es algo interesante. Y sobre todo el hecho de que aquí, pues, la imaginación es lo que nos dé cualquier foto de cualquier persona, de lo que sea, podemos construirlo. Así que en ese sentido me encantó. Pero obviamente, si estamos hablando en este caso nuestra imagen, la imagen del tío Pixel, creo que le falta un poquito más de color, así que a partir de ahora la vamos a personalizar poquito, le vamos a dar ese estilo tan característico de nosotros para que ahora sí sea digno de colgarlo ahí en la colección y digamos, en efecto, yo soy ese. Así que, señores, hasta el momento 10 de 10, pero a partir de ahora se viene lo interesante y créanme que el resultado final va a ser algo que todos digan: wow, Luis, no te pases, eso sí está increíble. Así que, señores, no se diga más, nuevamente a construir. Y afortunadamente para ustedes solo pasarán unos cuantos segundos, de hecho solo será una transición, mientras para mí posiblemente sean algunas cuantas horas. Así que ahí les va, 1, 2, 3. Y listo, ahí está, otros minutos más armando esta belleza, pero ahora sí lo hicimos un poquito más personalizado y creo que se asemeja más en esta versión a la foto que teníamos inicialmente. Creo que lo más padre es justo esto, que nosotros podemos personalizarle, le podemos agregar más cosas aún. Nosotros teníamos algunas piezas todavía de sobra de algunos otros sets que hemos armado, que nos han sobrado piezas, y afortunadamente pues cuadraba perfecto a como tenemos la imagen. Le agregamos esas piezas en color azul para que le diera un fondo un poco más serio, más discreto, y también le agregamos un poco de relieve en esta parte con la poderosa la camisa roja de cuadritos, que no nos puede faltar en todas las cacerías. Y así tenemos una imagen más apegada al original. Les digo, las dos formas están increíbles, simplemente yo quería jugar un poco más con estas posibilidades, agregarle más piezas, y creo que eso es lo más padre para todos ustedes. Si en algún momento adquieren este Mosaic Maker, se hacen su foto, ya sea de ustedes, la pareja, la mamá, la abuelita, quien sea, le pueden agregar más cositas si tienen algunas piezas. De hecho, hasta la misma Lego Store, en ese muro de piezas se le pueden agregar más cosas, pueden comprar de repente, ah, quiero el fondo de este color. Eso es lo emocionante, que le podemos agregar aún más cosas. Así que, señores, compártanos justo acá abajito en la caja de comentarios qué versión les gustó más de mi foto en este Mosaic Maker de Lego, la primera versión o esta segunda versión. Ya lo saben, déjenlo justo acá abajito en la caja de comentarios. Y ahora sí, señores, dicho eso, espero hayan disfrutado de este gran video, y como siempre, si les gustó, no olviden regalarnos ese poderoso like, suscribirse a este gran canal, pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos esos videos. Y tú que me estás viendo, si ya cuentas con tu Mosaic Maker de Lego, ve corriendo ahora mismo a Insta y compárteme una foto con tu retrato, ahí lo subes a una historia, me etiquetas y entre todos vamos a estar viendo las creaciones que hemos hecho. Así que va a ser una pequeña dinámica por si alguno de ustedes que nos está viendo tiene ya alguna de esas piezas de Lego. Y no me queda más que agradecerle a nuestros amigos de Lego Stores México por este gran detalle, y vaya que lo vamos a disfrutar. Así que, señores, como siempre, les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chao!